Bueno, gente, bienvenidos aquí a otro nuevo video. Hoy me siento bastante ya mejor, es el día siguiente del que grabé el anterior. Pero hoy ya no tengo hipo, como verán, y tampoco me siento tan mal. Ahora sí puedo hablar bastante más fluido. Y se supone que, bueno, hoy va a ser un día de misión, así que espero que les guste. Nomás espero que mi compañero termine de dar su presentación, porque él también está dando su presentación en este mismo momento. Y pues, supongo que habrá algunas cosas que ya estarán en el mercado en el que podría hacer por aquí. Por ejemplo, pienso comprarme un yunque si me da mi economía. También pienso comprar aquí unas puertitas porque esto así de una manera se ve bastante feo. No sé si compre banderas. Podría comprar banderas y ponerlas por aquí. Sí, y también estuve pensando, podría convertir el techo. Podría ser una especie de techo así como de techo semipuntiagudo. Y aquí podría hacer algo aquí también. Aquí, poner unas escaleras allá abajo. Y aquí poner puertas. Alguna especie de puerta para que no se salgan los animales. Y aquí abrirla aquí también. Podría abrirla aquí. Para que los patos deambulen por aquí. Sería bastante bonito, aunque se me escaparían. Aún no descubro cómo hacer que Gomita no se muera. Pero ya lo descubriré. Porque si se. Ay, pensé que se me escapó un pato. Porque si se muere, pues estaríamos en la fregada, ¿sabes? Pero, listo. Vamos a ver qué dice mi compañero. A ver. ¡Amor mío! ¡Amor mío! ¿Cómo está, mi amor? ¡Ay, Dios mío! Literal, lo único que te faltaba era ese. Soy Mickey Mouse. Era lo único que te faltaba, ven. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa, Mickey Mouse? Ay, no sabía que tenía un vecino y Mickey Mouse. Oye, ¿qué te parece? Oye, mira, 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 ¿cómo te parece el avance de mi cuarto? Te digo ¿Qué tal? ¿Qué tal? qué me parece. A ver. Qué bien Espérate. que todo está bien. Tararara. Muy bueno, muy bueno. Me gustó esa, me gustó. Ay, vecino. Hoy tenemos una carta. Tenemos que ir a leer, a ver. ¿Qué A ver sucede? si me la mandaron hoy a mí, que a ti te tiene un favoritismo. Es que a ti todavía no te reconocen. No te reconocen como a mí, ¿sabes? Oye, ¿qué hace la puerta abierta? Espero que la hayas abierto ahora, ¿eh? No la hayas Oye. dejado abierta porque si no ya se me escapó alguien. ¿Y tu pato? A ver, no, aquí está tu pato. ¿Qué pasó? Ahí está tu pato. A ver, tu ¿Está otro pato. Donald también? Aquí está Donald. Ah, vale. Y ahí está el pájaro. Ahí está Antonio. Perfecto, perfecto. Ah, un susto ahí que da tú. A mí no uno muerto. Irá nada más de un solo golpe. Tú como. Venid a mí, venid pero con la cara destapada, hijos de. Con mucha fuerza, pa. Ah, mira, yo también. Bien, vamos a leer rápido, antes que se haga de noche. Ah, modo tensión, modo tensión. Vale. Dice: Hola, aventurero. Los investigadores de Instant encontraron una mini base de orcos cerca del pueblo. Creemos que están planeando atacar el pueblo. Por favor, ven a verme lo más rápido que puedas. Evios. Vale. Los orcos de la anterior vez, los pudimos vencer solamente por separado, imagínate, no. Va a estar durísimo. No, y la cosa, o sea, dijo una mini base. Sí, o sea, van a ser puros orcos. Exactamente, exactamente. Pero bueno, No. vamos a dormir y ahora vamos para allá. Va. Ah, ¿verdad?
Hice la misión de Evio, pa. Sin darme cuenta la había terminado. Vale, voy a hablar con él. Hola, aventurero. Gracias por venir. Gracias por venir. Esta es la ubicación de donde se encuentran los orcos. Investiga todo lo que puedas y averigua por qué están aquí. Tal vez solamente quieran espacio. ¿Espacio? O sea, tal vez en sus tierras, tal vez no. ¿Quién sabe? Tal vez en sus tierras no hay mucha comida ni nadie se vinieron acá. ¿Acaso tú no viste la película del Rey León? ¿Tuviste que la película del Rey León? Me esperaba una película de orcos, no el Rey León, what the fuck. Bueno, era película. No sé, me esperaba la película esta del orco, de los orcos que habían destruido su mundo y quisieron ir al de los humanos, ay, pero no, el Rey León. What the fuck, amigo. Ay, amigo. Es que en esa película, ¿sí viste que las hienas no tenían espacio, estaban en una tierra muerta y querían el territorio del otro? Sí, sí. Ahora qué falta. Sí, sí, claro, es eso. Ahora qué, nos van a matar a Dota como Mufasa o qué. O Canus. Ah, pero sí. Mira, ¿te estás dando cuenta la cantidad de orcos que hay acá? Está bien, acá, desde el ladito, pues míralo aquí. Ah, la fre... No, ya no quiero, ven, vámonos. Hay de todo tipo de orcos, ¿eh? Mira, dice... Orco level 1 y el orco level 2. Hasta level 3 hay. A ver, deja, voy e intento conversar con ellos. Vale. Ve, a ver qué te dicen. No te están... ¡Ay, Dios mío! Muy bien, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? No te están recibiendo muy bien. ¡Ey! ¿Hiciste que viniera para acá? Está saliendo uno, ¿eh? Mira, ese quiere hablar contigo. A ver. Hola, caballero. Hola. Tranquilo, que yo también puedo, ¿eh? Listo. No son tan fuertes. Fue una plática exitosa. Dice que no nos van a hacer nada. Vámonos. Perfecto, vamos a ver. A ver, mira. Hay arquero. Estos orcos son inteligentes, pero no tanto. ¿Por qué? Porque si yo hago esto y corro hasta acá, ya estoy acá. ¿Eh? Y ya no me disparan. Vamos a entrar por acá, en vez de entrar por... cuidado, güey. Me empujaste, traidor. Tú estás loco. Me empujaste, loco. Traidor, me empujaste. Yo no te empujé. Ay, 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 ay. Ayuda. Yo no te empujé, tú te caíste solo. ¿No estás? Me están persiguiendo. ¿Esos que son goblins o qué? Ayuda. ¿No estás? Uy, qué rápido, son muy rápidos. Lo sé. Quieto. Deja que te peguen. No me puedo pegar. Son los hijos de Usain Bolt. Mata a ese. Mátalo. Tengo un trozo de chuleta en la mano. Que no lo veo, mano. Mira, rápido. Oh, gracias, de verdad. De nada. ¿Me puedes levantar, por favor? Ah, he tirado. No me había dado cuenta que estabas tirado, tú. Gracias, caballero. Gracias por darme ese golpecito. De nada. De nada. Espera, quédate aquí quieto un momentito, por favor. Perfecto. Oye, una cosa muy importante. ¿Qué pasó? No, ya seguimos. Oye, mande. ¿Qué hacemos? ¿Entramos a lo loco? No, hay que entrar de una manera buena porque ya sabes, están esas cochinadas chiquitas. Chiquitas, ¿no? Vale, a ver, voy a traerlos por acá. Tú por el otro lado. Ah, bueno.
Ven acá, amigo. Toma, toma. Misericordia para ti. Misericordia. Miseri, de miseria. Sí, por eso. Amigo, ¿qué pasa, orquitos? Uy, se te rompió. Vale. Vale, hay una cosa. Y es que yo no llego a los que están más abajo, ¿eh? Así que tendremos que tirarnos en algún... No llego a los más pequeños. Yo tampoco llego, pero yo soy a mí. Me está disparando. ¡Ey, ey! ¿Ya te diste cuenta? Ah, el arquero, se cayó el arquero. El arquero se tiró. Tiró el arquero, ¿eh? Ah, no tengo. Cabronazo, dijo, ah. Dijo, como no le puedo dar, pues me tiro. ¿Dónde está el arquero? Perfecto. Mira, aquí hay un cofre. ¿Qué hay adentro, qué? Pa, 8 perlas de Ender. Ahora el problema es que, a ver. Es que no dejó, tenía flechas, pero no tiene arco. Yo no traje mi arco. Acabo de matar a otro. ¿Otro qué? Otro arquero. ¿Cómo lo...? Ah, vale, estás atrás. Oye, pues seguimos teniendo un problema, ¿eh? Hay uno adentro. No, yo... ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? No, yo no veo más, ¿eh? ¿Más arquero? Mira a ver la última torre, a ver si hay un arquero ahí en la última torre. Aquí no hay nada, no sé de dónde sacaste. Está del otro lado. Ah. ¿Qué cosa? Sí, pero la cosa es que no tengo comida. ¿Qué? Porque me la acabo de comer toda aquí. Pégale. Déjame bueno, yo voy a tirarme y voy a hacer una maniobra que me puede suicidar, la verdad. Uf, ya saben lo que... ¡No! ¿Qué haces ahí? Haciendo la maniobra. Va un montón detrás de ti. Gracias, amigo, por la maniobra, de verdad. Sígueme. Uf. Mira. Me metí acá donde tienen las ovejas. Ven acá. Me acabo de morir. No. Sí, me morí. Vaya, amigo. Vamos, tú puedes. Vas a ver cómo sales volando ahora. Esto va a tardar un poquito. Así que es más que estas a mano. Sí, ya son los últimos dos. Toma. Me quedé a 6 de vida, ¿eh? Vale. Voy a sacar esto acá por si acaso, por si hay que correr. Venimos acá. Inúmenes padre espíritu campiros. Mira. Déjame persignarte, es romano. Vale, quedan todavía varios. Oye, ¿eh? Mira, hay uno grandote. Mira uno grande. Ay, no. Oye, mi espada está a punto de romperse, ¿eh? Bro, ¿qué estás haciendo? Hay un tipo aquí grande. Lo sé, me acabo de dar cuenta. Creo que somos el ganado. No manches. Ay, amigo. Mira, derrotar los orcos y estoy literalmente en su granja, ¿sabes? Por eso. Ya viéndote como hacha, ¿por qué no hablas? Yo, mano, tenía casi como 14 de vida y me mató de un solo golpe. Este, es peligroso este, ¿eh?
No le quito nada de vida, tú. Y eso que matamos a uno antes, pero está peligroso, está peligroso. Ven acá, uy, mierda. Hermano, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Te metimos combo. Brutus golpes, hermano. Corre. Mira. Pero mira, ven. ¿Qué? Mira lo que hay al fondo. ¿Qué pasó? Mira lo que hay al fondo. Es un mago, ¿eh? No, otra vez. Es un vez, mago, no. Amigo. Otra vez, no. ¿Te moriste? Ah. No, otra vez, no. Otro mago, no. Sí, la verdad es que la última vez me lo fue bien con el mago. Bueno, ¿sabes qué? Guau, amigo, tienes 150 de vida, tú. Vamos a terminar primero con todos los orcos. Vamos a terminar primero con todos los orcos. Y ya vamos a... al mago. Mejor, ¿sabes? Porque imagínate que el mago empiece a invocar bichos, ¿sabes? Mejor vamos a terminar con todos. Perfecto. Oye, no es para nada, pero... sinceramente, solamente los orcos, si hubiesen atacado el pueblo, yo creo que lo hubiesen conseguido, ¿eh? La verdad. O sea, con lo fuerte que son, hubiesen destrozado el pueblo si eso es lo que están planeando. Imagínate ya simplemente el mago. Oye, qué rata eres, ¿eh? Me estás dejando solo acá. No, pero es por un sentido lógico. Eres un ratón. Amigo, no puedo con estos orcos. Ratón. Deja, a lo mejor en ese cofre hay algo. ¡Uy, mi madre! A lo mejor en ese cofre que está ahí hay algo que nos vaya a ayudar. Estaba viendo a ver si. A ver si lograba conseguir lo que quiero. Ve. Me quitaron la armadura. Amigo, yo estoy sufriendo acá, ¿eh? Dios mío, loco, necesitamos ser más fuertes. Oye, necesitamos ya que nos den las espadas, ¿eh? La verdad. Hombre, sí que había algo. Necesitamos que nos den las armas ya. Sí, cabri. ¿Sí, ¿Sí hay cosas sí, ahí? Sí, te va a encantar. Auxilio. Ah. Auxilio. Ah. ¡Auxilio! Sal de ahí, ven, ten. Bro, me metí un golpetazo que me mandó hasta el otro lado del corral, porque esto es un corral. Oye, pero... ¿Qué, amigo? ¿Qué? Me dio un arma que probablemente no podremos usar jamás, y... esto. Vaya, no lo vi. Ten. Me golpea casi igual que mi arma. Mierda. Mano, es que esta gente es muy dura, bro. Esta gente es muy dura. Hay otro cofre ¿qué ahí? Hacemos? Oye, ¿vamos a ir a la casa? ¿Eh? Hay otro cofre ahí, podría probar a ver qué hay en el otro. ¿Qué dijiste? Hay otro cofre ahí, podría probar a ver qué hay en el otro antes. Ay, no. ¿Tú crees que así vamos a poder, hermano? Pues logré agarrar uno. Tú simplemente... Sí, pero... Uf. A ver. Tú manténlos aquí, que te vean a ti. Porque tú eres el más guapo. Realmente yo podría ir más rápido que tú, sinceramente. Yo puedo llegar un segundo y regresar. La verdad, yo sí puedo hacerlo. La cosa es que no tengo comida para ir. Yo tengo. Bueno, tengo poquito para apenas correr. Yo no necesito correr, por eso lo digo. Hay otro cofre allá, ¿no? Sí, hay otro cofre. Yo sí puedo ir. Es más, voy a ir. Hay uno chiquito abajo tuyo.
No me digas eso ahora, amigo, que me tiré. Ya vino para acá. Ay, Dios mío, no. Corre. No. Corre. Me voy. Adiós. Te dejo eso a ti. Gracias, me voy. No, pues no, ¿viste? No me lo creo. Sabes que ya no voy a poder ir ahí, ¿verdad? Bueno, nos vemos en el inframundo. Adiós, bye bye. Ay, Dios. Ahora vengo. Che, amigo. Hombre, soy invisible. Sí, soy invisible. ¿Y mis cosas? ¿Y mis cosas? ¿Cómo que tus cosas? ¿Mis cosas dónde están? Hombre. ¿Joder? Conseguí entrar, robar una poción de invisibilidad y me acabo de robar todo lo que había dentro. ¿En serio? Sí. Soy invisible, mira, veme. ¿Qué encontraste? Una poción de invisibilidad y pude entrar adentro y robarme todo. ¿Entraste a la parte del mago? Sí, entré a la parte del mago y me dio un libro y pluma. Me dio mucha experiencia, ven, te voy a dar experiencia. Experiencia, a ver, dame. Lléname. También me dio una poción aranjerista de regeneración. No, ¿y mis cosas, bro? No sé, habrán desaparecido. Tardaste demasiado. ¿Pero tan rápido? Si no me fui tanto tiempo. ¿Cómo que no? Te fuiste una eternidad. Me fui un minuto solo. ¿Cómo que un minuto? No, amigo, tenía mi todo, mi dinero. ¿Seguro que no lo tienes, cabrón? No, el dinero que tengo lo conseguí ahí. Y matando brujas que habían por aquí cerca. Pero tengo esto, te doy esto. Wow, gracias. Y había una lanza de piedra, ¿tendrá más alcance? No tengo idea, pero... Bueno, vamos a derrotar a todos estos bichos. De una vez por todas. Dios mío, hermano, yo tenía todo allá adentro, tenía muchísimo dinero y tenía un montón de cosas. Vale, no pasa nada. Vale. Ven acá. No, hermano, perdí todas mis cositas. Pues no hubieras tardado, no manches. No tardé tanto, hombre, fui un minuto y ya. Me dio algo llamado cuchillo de combate también. Ese es de level 2, ¿eh? El que viene es de level 1. Yo tengo muy poquita vida, ¿eh? Ahí está. Vale. ¡Ay, no! ¡Corre! ¡Viene un grande!
Creo que este es el único que hay, ¿eh? Yo había contado tres. No sé si hay más. Hay otros dos. ¿Llega la hora? Ah, no, no sé. Pero quedan otros dos. Quedan otros dos, eso sí te digo. ¿Qué? Quedan otros dos, eso sí te digo. Pero así como este no creo, ¿no? Yo no vi tantos. De ahí ya no sale, no va a cerrar la... Cierra de ahí. No, hay que mantener. Acá, hijo de perra. Si lo hiciera va a ser prácticamente imposible matarlo. Listo, ya no puedo salir de ahí. ¿Y si lo venimos y los encerramos aquí? No, que hay que matarlo. ¿Te cuenta que esa era la meta o qué? No le puedo pegar desde ahí, ¿eh? Encontré el punto G. Sí, ¿no? Toma tierra. Pobrecito, encerrado y humillado. Ay, Dios mío, me logró pegar. Listo. Vale. Vamos ahí. Yo no tengo ya espada. Yo tengo 4 de vida. Ten. Estos son de level 2, los ten que esto. Hay. Ah, y recuerda que todavía queda el mago. Ten esto. Bueno, vamos a ver si esto sirve. ¡Uy! ¡El brujo! ¡Salió el brujo! ¡Salió el brujo! Deja que... Sí, no me digas. Se quiso... Ya no puede salir. Listo. ¿Ya viste? Mi intelecto es superior. Sí, pero tienes que quitarlo de nuevo porque tiene que salir. Si no, ¿cómo lo vamos a matar? Pero para que, para poder matar a los otros a gusto. Vale. Atrae a uno, aunque sea, ya que tú tienes un escudo bueno. También te di uno bueno, te di uno de metal. ¿Pasa? ¿Te da miedo o qué? Era de nivel 2. Sí, ya es de nivel 2 el otro también. ¿Me puedes levantar, por favor? Tú de un lado y yo del otro. Cuando salga vas a recibir cositas. Uy. Pégale. Aquí estoy. Ah,
¡Vení acá, maguito! Te voy a matar de un solo golpe, que lo sabes, ¿eh? Estoy muerto, definitivamente. ¿Lo mataste? Sí, amigo, por fin. Yo que quería quedarme con las vacas y los animales. Pues nada, no, ya no hay animal. A ver, ¿qué fue lo que encontraste y vamos a repartir? Una poción arrojadiza de daño. Esto no lo había recogido. Ah, lo que había encontrado... Reparte. Te había dado el otro escudo. Te había dado el escudo de... El escudo de madera, también te di el escudo de metal. De monedas había como 30, 60 monedas y las demás las conseguí matando brujas que estaban aquí. Había una lanza. ¿Parte? Pues ya te di la mayoría de cosas. O sea, ¿me diste un escudo, una lanza y otro escudo? Pues eso era prácticamente lo que había. Ah, sí, ten. También este de metal. De esto te lo reparto. Las pociones las gasté. Excepto esta poción de daño, que ya lo usaremos en otro momento. Ten las primeras. Y... te di el garrote, pero lo perdiste. Yo me quedo con el Mahawilt, algo así. Y eso es todo lo que había. ¿Ya no había nada más? No, y déjate, doy unas monedas. También había... también estaba este libro. A ver... y es todo. Ahorita tengo... lo único que tengo son monedas. Déjame leerlo. Quiero que ataquen el pueblo Nilfheim. Ahí viven las personas que me atacaron. Y quiero que sufran todos. No quiero fracasos. Sino cuando regrese los mataré a todos. Esperen mi regreso. Acabamos de sufrir mucho aquí. Ahora es que lo atacamos. El hombre misterioso. ¿Te acuerdas que Instant nos dijo que solamente habíamos destruido una sola esencia de él? O sea, que puede que... no manches. Claro, claro, porque el hombre misterioso nos dejó bien claro de que no lo habíamos matado. O sea, que solamente destruimos una esencia de él. Tanto que o sea, que todo esto es obra del hombre misterioso. Mira aquí, borregos. Tanto que sufrimos matándolo. No es por nada. Pero si esto le envió el hombre misterioso, ¿qué otras cosas puede enviar, sabes? Bueno. Miseria. Ya no va a tener la necesidad de matarlos. Porque ya lo hicimos nosotros. Pero... pero esto sí es peligroso, ¿eh? Yo creo que voy a regresar al pueblo y voy a hablar con Evios porque yo espero que me paguen por esto, la verdad. Porque es que, sinceramente, o sea, tú date cuenta. Mira lo mucho que sufrimos, ¿sabes? Es que eso fue una tortura, hombre. Voy a hablar con Evios. Hola, chicos. Soy yo otra vez, el Enquedita. Perdón por hacerles esto de nuevo. El anterior tuvo lo mismo, pero lo siento. No es mi intención, es que la aplicación a veces como que deja de... bueno, se queda paralizado y solamente graba el audio y graba lo que sería como una imagen con audio. Así que, pues tengo que disculparme porque no tengo el resto del video. Si quieren ver el resto del video, también está con Talion. Ahí pueden encontrar, pues lo que pasó, que simplemente... es que fuimos con Evios, le dijimos lo de los orcos, que el mago tenía órdenes de destruir el pueblo, pero logramos detenerlos. Pero
Así que digamos que esta vez salió bien, pero aún así hay muchos campamentos. Resulta que hay bastantes campamentos orcos y este solamente es uno de ellos. Así que puede que después volvamos a sufrir esta barbaridad, ya que sí, esto fue un martirio. Estuvo divertido, pero fue un martirio. Espero que les haya gustado el video. Y ya después de eso, pues nada, nada importante. Ya simplemente me despedí. La pura despedida es lo único que se perdieron. Ah, y pues ya como verán, ya me encuentro bastante bien. Fue una semana de martirio. De enfermedad, pero ya me encuentro ya mejor. Así que ya puedo grabar audios de manera óptima y grabar de una manera más seguida. Y pues no tengo mucho más que decir, así que espero que les haya gustado mucho el video, que lo hayan podido disfrutar y nos vemos hasta la próxima.